llevando. Uno para llevar. Es un torpedo, ¿eh? Está grande, macho. Está grande. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Pero qué linda nena, mamú! ¡Qué lindo que llevó, boludo! ¡Qué lindo que llevó! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ay! Estaba apretado, ¿no? Sí. Levanta la vista. ¡Ea, ea! Esa es la parte, la parte, la parte, la parte. Festeja sus 20 años con un descuento del 15% en todos sus productos. Solicita el cupón enviando un WhatsApp al 11-3007-7466 con tu nombre, apellido y últimos 4 números del DNI. Promoción válida hasta el 31 de octubre del 2020. Ya está a la venta el sexto Super Bingo del Pescador. Un premio todos los días. Sorteos diarios, quincenales y mensuales. 40 lanchas listas para navegar. Sorteo final, 9 de octubre de 2021, en Puerto Gaboto, Santa Fe. Si no podés venir, seguilo desde tu casa. Transmisión en vivo por América Sports. Seguimos creciendo, seguimos cumpliendo sueños. Pique, mira, mira, mira. ¡Eso! Pegó el coletazo, todo, ¿eh? No lo pude filmar, coletazo. Mirá cómo está. Está enojada la chiquita esta. Está enojadísima, perro, ¿eh? Está enojada, está enojada.
vamos, vamos. Bueno, acá seguimos, seguimos, seguimos. Otra carpita. Listo, arriba. Bien ahí, amigazo, bien ahí. En cualquier momento era esa. Vamos con la foto. Para que ahí. Listo. Con la aleta de arriba, ¿qué? Ahí. Listo. Sí, amigo. Bueno, seguimos. La segunda del día. Vamos, vamos, ¿eh? No te quedes sin tu producto de pesca. Ingresa a www.freshear.com.ar. Arriba a la derecha vas a encontrar el link a Mercado Libre, donde podés obtener productos de pesca y camping con precios inmejorables. El producto llega rápido y seguro por Mercado Envíos y además podés pagarlo con todas las facilidades de Mercado Libre, tarjeta de crédito, Mercado Pagos o en efectivo. No te quedes con las ganas, visita www.freshear.com.ar y compra online. Ahora también podés comprar todos los productos en 12 cuotas sin intereses, sin moverte de tu casa. Nuevas remeras Payo Argentina, modelo Tararira Blue y Dorado Black. Secado rápido, protección UV, 100% poliéster con tratamiento NeoDry. Comunicate al 011-576-150-47 o al 011-66-077-172 o visita el Facebook Payo Argentina. Bueno, gente, estamos haciendo un garete en el Paraná. Vinimos en busca de los dorados, de los patí. Y bueno, acá tenemos un pique. Yo estoy tratando de seguirlo un poco con la lancha porque me vació el nylon, me vació el multi del reel. Aparentemente es lindo. Aparentemente es lindo, lindo bicho. No sé si será patí o surubí, pero realmente es impresionante lo que tira. Ya les digo, lo estoy siguiendo con el motor. Estamos con María únicamente. Muy, pero muy, muy lindo. Les vuelvo a reiterar que me vació prácticamente los 100 metros de multi. ¿No? ¿Cómo? El mío tiene que haber sido. Y capaz que el tuyo también, ¿eh? Pero este lleva, estamos con Morena, pescando con Morena. Lo fui acompañando con la lancha porque realmente me lleva mucho. Y estoy solo, estamos con María los dos solitos. A ver si viene, ahí viene. Cuidado, 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 cuidado. Impresionante, impresionante, gente. Impresionante lo que lleva. Y esto es surubí. Un surubí o un patí. A ver, qué bonita. Ajá. O anda con el motor cualquier cosita. Yo veo que me quedo sin nylon. Me acompañas.
es grande, por lo menos por lo que se siente, por lo que tira. Impresionante. Sí, esto para mí es surubí. Porque patilla hubiese aflojado. Y nos está llevando aguas arriba. Calcule que vamos con el motor prendido y nos lleva hacia aguas arriba. Espero que no me lleve para el lado de las boyas o de los palos. Pero tienen que ver ustedes, tienen que ver lo que empuja esto. Es impresionante. Impresionante. ¡Oh! Papacho. Novedad, el pez gordo. Es una línea de cañas nueva que trajo Spinny. Y le voy a pasar a comentar un poco de los modelos de caña que hay. No tomándomela. Esta es la Rainforest, o la color verde. Mango de corcho, mango partido, que está muy de moda el mango partido. ¿Por qué se usa el mango partido? Porque la transmisión del pez hacia uno en la clavada, la sensación se siente hasta el mango. Entonces están usando mucho la calidad de ese tipo de mango. Se llevó toda esa tecnología a las cañas de spinning y de baile. Pasahilos de óxido de aluminio, siliconado. Un detalle importante que tiene todo este modelo caña, el nuevo carbono, que es de 36 pies. Esta de spinning viene en 1,80, 1,98 y 2 metros 10. De 9 a 20 libras, de 12 a 25 libras. Otro modelito que entró también es la azul. La azul es la Blue Rider. Mango de Eva, también mango partido. Portarriel gatillo, la misma característica que las otras. Carbono 36T, cuenta con 10 pasahilos. Muy buena clavada en las tres versiones: 1,80, 1,98 y 2 metros 10. Otro modelito de caña en la Stream viene con mango de corcho, también mango partido, para que la transmisión del pez llegue hacia la mano. Es un poquito más dura y viene en las tres versiones: 1,80, 1,98 y 2,10. 12,17, 9,20 libras y 12,25 libras. La gama de precios de toda esta línea de caña están entre 3.300 y 3.600 pesos. Y la Elite, de las nuevas versiones de este tipo de caña, es la Challenger, muy buena cosmética, también mango partido, mango de corcho, la terminación de primera. Los pasahilos son también de óxido, pero en este caso de pastilla alta. Tienen las dos versiones, 1,98 y 2 metros 10 solamente. Son cañas muy potentes, excelente terminación. Y esta es la de alta gama de la línea, que están más aproximadamente 5.700 pesos. 5.000. Y recuerden que usted en el pez gordo realmente puede hacer negocio. Nos vemos en la próxima. Ahorita le va a tener que dar un poquito más. Apenita hemos dado un poquito más. ¿Más rápido? Apenita, Muy suavecito. Ahí está. Un poquito más corta. Abre otro lado, por otro lado. No es fácil cuando estamos de a dos. Dale corta. Mirá cómo se va de vuelta. Se va. Un poquito más rápido. Eso. Estoy con el equipito de siempre. Una caña Reconquista de la línea de Flonder. Junto con un rincito Flonder también. Dale un poquito más, Corito. Uy, es grande, gorda. Es grande, gente grande. Te puedo asegurar que es grande. Sí, se lo vi, pero para ti hubiese aflojado. Te digo, hoy a la mañana le decía a la gordita, ojalá podamos agarrar algún patí como los que hay allá por la zona de Arroyo Leyes. Vine buscando eso, pero esto me parece que es surubí. Mira cómo navega agua arriba. Vamos, loquito, vamos. Vamos, que de mierda. Vamos.
despacito, pa. Despacito. No hay que darle. Impresionante. Impresionante. Corta el motor con un poquito más. ¿Cuál? Para el lado de la costa. El volante. ¿Sí? Eso. Menos mal que lo empezamos a seguir con la lancha, porque si no hubiese sido ya me hubiese cortado todo. Aflojar un poco. ¡Ah! ¡Zafó! ¡No te puedo creer! ¿Qué va a hacer? Suele pasar, se escapa a veces. ¿Qué lo parió? ¡Vamos, comari, vamos! ¡Vamos si querés, monita! ¡Doradillo! Lindo, 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 doradillo. Lindo, lindo, lindo. Muy bien, muy bien. Muy bien. Pasito, bonita. ¡Esa! Muy bien, che. Doradillo, chiquito. No lo puedo ver. Así. Doradillo chiquito, lindo, muy lindo doradillo. Primeros tiros de la mañana, vinimos una vez más al Paraná. Recién ustedes vieron lo que se me escapó. Qué bárbaro. Bueno, no importa, no importa. Bueno, un doradillo lindo, lindo doradillo, para empezar la jornada de los dorados. Recién se me escapó un surubí lindo a mí, pero bueno, ¿qué va a hacer? Suele pasar. Suele pasar. Vamos a la guay. Largué. ¿Sí? Mortal, masa para pesca, fabricada con feromonas y atractantes que la hacen infalible en la pesca. Existen masas para pesca de pez rey, boga, carpa y variada cazadora. Al tomar contacto con el agua, actúa como la ceba más infalible, abarcando una mayor zona de pesca. Teléfono 011-263-98743, Facebook Mortal Masa para Pesca. Pedila, no te vas a arrepentir. La Peña de Alejandro te invita a su próxima salida de pesca a Villa Cañas temporada 2020 con el servicio Full Food. Traslado, desayuno, cena, embarcación tracker con guía y carnada. Y asistencia al viajero, salidas desde Microcentro, Ituzaingó o Liniers. Comunícate al teléfono 11-312-25-554 o por mail aeropesca@hotmail.com. El que se vaya con la ruedita, la ruedita. Suave, suave. Vamos, María, vamos, María, con otro. Vamos, 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 vamos. Doradito, doradito. Otro más. Otro más, mira, mira qué lindo, mira. Mira qué lindo que es. Mira. Muy lindo. Vamos, vamos. Vamos a levantarlo. Está lindo, che, este. Lindo, lindo este, ¿eh? Está lindo. Sí. Lindo doradito, muy lindo doradito. Segundo, perfecto, muy lindo. Bueno, vamos. Mirá. No, así que pillo. Sacá la mano, esto, bajala un poquito. Sacamos la mano. La mano, eso, los dedos acá. Eso, no aparezca. Eso. Vamos a devolverlo. Vamos al agua. Vamos. Vamos allá con otro. Vamos, vamos, vamos con otro doradito. Otro doradito. Otro doradito, vamos, vamos, vamos.
despacito, va, despacito. Despacito, despacito. Despacito. Despacito, despacito, chiquitito. ¡Qué chiquitín este bloque chiquitín! ¡Qué chiquitín! Se agarra la mano. ¡Ese chiquitín! Bueno, mira cómo se enganchó, ¿eh? Bien enganchó. Se cae en el suelito. Chiquitito. Chiquitín, ¿eh? Un chiquitín, tercero. Vamos. ¿Te regalaron dos salitos? Sí, no, hoy vengo para atrás. Desde que se me escapó y a la mañana ese. Vengo para atrás, ¿eh? Nada, ¿eh? Amigos, llegó la hora de la picadita. Llegó la hora de picadita. Un día, una mañana, horrible. Se me escapó, subí grande, me quedé con un odio bárbaro y fue el odio que contagié por toda la mañana. No hay que hacer eso, porque cuando uno queda con odio, después no saca nada. ¿Eh? La Dorita sacó 3 doraditos, a mí se me escaparon como 2 o 3, hoy no es el día. Pero bueno, vamos a hacer una picadita y después de la picadita a la siesta le vamos a dar otra vez. A ver si tengo suerte y puedo sacar aunque sea uno. Uno, uno tengo que sacar. Picadita, estamos en el Paraná, como decíamos, ¿eh? Y estamos en la costa santafesina, del lago Santa Fe, enfrente nuestro, todas las barrancas del Paraná, del lago de las costas extravianas. Y bueno, aquí compartiendo una picadita con María, tomando una latita, una cerveza verde, y disfrutando un poco de este hermoso día que nos ha tocado hoy, casi sin viento, prácticamente no hay viento, y bueno, ojalá Dios quiera, a la tarde tenga suerte. Vamos, 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 a la tarde tiene que ser. Vamos, vamos, vamos con otro. Vamos, que vino el primero del día. Vamos, vamos. Vamos. Chiquitín, chiquitín, chiquitín. Vos pensaste que yo le iba a sacar. Vos pensaste que yo le iba a sacar, viste. Hoy estoy condenado a sacar ni uno. Y bueno, ¿qué va a hacer? Vamos a probar de vuelta. Nuevas boyas Payo Argentina para la pesca de pejerreyes. Vienen en todos los modelos, formatos y colores. Mínima resistencia al hundimiento y máxima durabilidad. Comunicate al teléfono 011 1576 15047 o al 011 66 077 172 o visita el Facebook Payo Argentina. Ya está a la venta el sexto Super Bingo del Pescador. Un premio todos los días. Sorteos diarios, quincenales y mensuales. 40 lanchas listas para navegar. Sorteo final, 9 de octubre de 2021, en Puerto Gaboto, Santa Fe. Si no podés venir, seguilo desde tu casa. Transmisión en vivo por América Sports. Seguimos creciendo, seguimos cumpliendo sueños. De cabañas El Pica Palo, Entre Ríos, Argentina. Thank you.
Tech Delivery te acerca la tecnología a tu casa. Drones, celulares, tablets y mucho más. Comunicate al teléfono 11 36 17 42 59. Instagram Tech Delivery guión bajo LA www.tech-delivery.com.ar. La gente le está poniendo quesitos de distintos tipos. Este es un queso ibérico. ¿Queso ibérico? Mira, no sé si te va a gustar, dijo Pincela. Tenemos queso ibérico. Tenemos queso. Queso barra. Queso barra. Y atahuel. Atahuel. Queso atahuel. Tomá mate. Uy, esto va a estar. Ya lo veo, ya lo veo, ¿eh? Mirá lo que está. Mirá, lo llenó de cositas adentro. Oh my esto god. Tiene que garretillo. Acá adentro va después la cebolla morada. Ajá. Y va a cibulet. Tomá mate. Lo vamos a llenar de sabor. Para que tenga todo. Todo tiene que tener sabor en la vida. Vamos a ver, gente. Vamos a ver porque esto se está poniendo lindo, ¿eh? Se está poniendo lindo, ¿eh? Vamos a ver qué sale, ¿eh? Vamos a ver qué sale. El atahuel ese. Escucha, ¿y el coso este? ¿Cómo lo vamos a poner en la parrilla? ¿Cómo lo va a hacer? Claro, sí, el tachito este que haga tipo horno. Ah, tipo hornito, vamos a hacer, un horno casero. Un hornito casero. Un horno isleño. Por favor, papá. Por favor. A ver. No vaya a ser que después hagamos un concurso de cocinero en la isla, ¿eh? No vaya a ser, ¿eh? Mirá que ahora el Nico con esta ya puso la puntada inicial, ¿eh? Después vamos a ver quien se quiera aprender, ¿eh? El Nico es un seguidor de nuestro programa. Tremendo cocinero en Santa Fe, en Santa Fe Capital, uno de los mejores lomitos de Santa Fe Capital, lo hace realmente maravilloso el Nico. Y bueno, él nos dijo, yo quiero que ustedes me inviten, yo les voy a ir a cocinar en la isla, les voy a hacer una comida especial, quiero sacar unos doraditos. Vinimos, sacamos unos doraditos y ahora el Nico nos está cocinando. ¿Eh? Unos doraditos tranqui, ¿eh? Mucha cantidad, muchísima cantidad, como ustedes vieron. Así que bueno, vamos a esperar a ver cómo avanza esto, ¿eh? Y si vos sos del otro lado y te querés prender y me decís, mira, yo también soy fanático de ustedes y quiero cocinarle, así vamos a quedar, cuadrado vamos a quedar, ¿eh? Pero nos vamos a divertir y la pasamos genial acá en la isla. Mirá qué lugar es, mirá. A orillas del Paraná estamos. Un lugar maravilloso, a pesar de que hoy a la mañana nos castigó un poquito el viento. Pero la verdad, que es un lugar paradisíaco para poder compartir entre amigos. Y que la pesca es esto, compartir, es poder disfrutar un poco. Y la verdad es que esta es la primera vez que lo hacemos, le vamos a meter un gusto gourmet. Y bueno, salud, salud para escucha, no solamente todo esto, trajo cerveza, y no tengo que tomar cerveza yo, trajo cerveza, trajo la picada. Escucha, la verdad que yo no lo puedo creer. Y esto capaz que se tiene que repetir. No sé si lo va a repetir. Vamos a ver, ¿eh? Una vez que esté todo cocinado, seguimos charlando. Lo importante es que te quiero. Mi niña sos correntina. Hoy te canto con amor. Esquina de los lapachos, wow. Y de chivatos. Meter el plato por abajo. Ahí está, ahora sí. Y luego, ahí viene gente, mirá. Mirá. Ahora va a decir que lo hizo. Ah, no, yo pensé que iba a decir que lo hizo ella, ¿verdad? Porque esta es brava la gordita. Bueno, mirá, vamos a ver, vamos a ir preparando. Falta sacar lo otro. Yo te digo la verdad, nunca pensé venir a comer un pollo así acá a la isla. Miren lo que es. Y miren, gente, miren lo que es esto. Mirá, ahí está el Paraná. Qué lugar. Mirá, ahí está. Ahí está el zapallito. Oh, muero por probar ese zapallo. Mirá. Impresionante. Bueno, pará, vamos a ponerlo acá. Vamos a abrir. Agarrate.
¡Ah! ¡Qué está pesado, che! Mirá. Ah, bueno, mi gente. Mirá. Mirá lo que es eso allá adentro. No te puedo creer, no te puedo creer. ¿Cómo salió eso? Tomate, quesos de distintos tipos de queso. Tenemos puesto, tenemos cebolla. ¿Qué más le habíamos puesto? Le pusimos un queso, ¿cómo es? Tahuel, un queso barra y el otro un queso ibérico. Queso ibérico. Y yo lo único que le puse, ganas y leña al fuego. Mirá lo que es eso. Oh my God. Bueno, vamos a probarlo, gente. Vamos a probar. Ustedes se van a quedar con las ganas de probarlo. Yo después les voy a dar una carita a ver cómo sale. Mira lo que es. Che, Nico, ¿y cómo el tema ahora? ¿Cortamos el pollo y eso le ponemos arriba o pasamos el pollo por acá? ¿Cómo es la cuestión? Como usted quiera. Como sea. Con el hambre que tenemos. Vamos a comer, le vamos a poner un poquito de ciburé también para que le dé un poco más de sabor. Ajá. Y ya estamos. Tenemos los pancitos saborizados. Bueno, pancitos saborizados que fueron calentados ya también ahí en el fueguito. Todo calentito. Muy linda mesa, pero no hay bebida, ¿eh? No sé si quedó un poquito de gaseosa. Hay una gaseosa ahí. ¿Sí? Ahí está. Mira, ahí tenés una gaseosa light. ¿De color que quieras? ¿Eh? Tenés una roja y una verde, mira. ¿Todo? ¿Servicio a quién? Impresionante, Nico. Impresionante, la verdad. Que nos ha sorprendido, nos ha sorprendido. Abre. Tal masa para pesca fabricada con feromonas y atractantes que la hacen irresistible para la pesca. También líquido atractante con feromonas para pesca de bogas, carpas, variedad de río y de mar, variada cazadora, pejerrey y ceba para pejerreyes. Comunicate en Buenos Aires con Mario Bañasco al 011-2639-8743 o en Santa Fe a Raquel Vieira 0342-1542-14600. En Facebook, Masa para Pesca Mortal. Si querés pescar pejerreyes grandes, Rubén Lezano te espera en la Salada Grande de Madariaga. Salida de pesca todos los días con embarcación tracker de 6 metros 40. Comunicate al 227-539-566 o visita el Facebook Rubén Lezano. Se viene el verano y en Casa de Pesca La Boya vas a encontrar excelentes ofertas. Visita su amplio showroom en Avenida Balbín 860 San Miguel o comunicate al teléfono 011-4451-6971. Podés también mandar un mail a laboya-pesca@hotmail.com o visitar su Facebook, Cristian La Boya. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y variada. En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 1165-577148 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook Turismo Puerto Alto Delta. Te presentamos Murben Fishing Shop, donde vas a encontrar todo lo que necesitas en artículos de pesca y camping. Búscalos en las redes sociales como Murben Fishing Shop
o si no, comunicate al teléfono 1553 17 40 60. La verdad, Nico, nos ha sorprendido. Mira lo que es esto, es realmente maravilloso. A mí me gusta la pechuga. Yo como cualquier cosa. Yo para mí es indistinto. Una mesa servida, parte de la tita, bien fresca, me la comieron. Para colmo, sé que a mí si hay cosas que me gusta es el zapallo y la calabaza. Esto, yo nunca probé esto, está buenísimo. Mirá, yo te digo una cosa, nosotros lo hicimos acá, nosotros digo porque yo puse también, la leña, lo hicimos a leña. Escuchá, ¿no sabés el gustito a leña que tiene esto? Y le dimos, Nico, sabor ahumado con el sabor ahumado que tiene es impresionante. Esa era la idea, que salga ahumado. Mira lo que es esto. Mira lo que es esto. Por Dios, mira lo que es esto. Impresionante. Las tres un poquito más lejos, que por la chica voy a poner un poquito. Impresionante. Vamos a probarlo. Parezco, ¿cómo se llama el de Masterchef? No me acuerdo el nombre. Vamos a probarlo. Espectacular. Ahora le voy a cortar otro pedacito de esto y le voy a agregar un poquito de esto. Pará, no te vayas, Pará un poquito. Vamos a hacer así. Y con este acá, mirá, con quesito y con zapallo, te vamos a poner acá arriba. ¿Está bien, Nico, así? Así está espectacular. Mirá. El sabor de los quesos es lo que lo ha hecho también diferente. Yo no sé si te puedo transmitir. Estamos. Sí lo podés ver, pero no lo podés probar, lamentablemente. ¿Qué vas a echar malo a Nico? Sin palabra, gente. Grande, Nico. Vamos a tener que hacer otro brinco, pará. Porque la verdad... esto fue una, como yo les decía en su primer momento, fue una decisión, una convocatoria que tuvimos de parte de Nico y de parte nuestra también. Dijimos, bueno, yo te llevo a pescar y vos me haces una buena comida en la isla. La verdad, que hemos pescado a la mañana. Sacamos algo. Unos doraditos sacamos. Y la verdad que la comida sobrepasó la pesca. Nosotros pescamos. Esto sobrepasó todo. Así que, Nico, muchas gracias, la verdad. Un gusto. Muchas gracias. Ojalá Dios quiera se pueda repetir algún día. Y la verdad que muy felices. Y ¿saben qué, gente? Somos de esto, somos de poder compartir. Y si vos estás del otro lado y querés animarte a compartir con nosotros algún día, nos llamás. Si están las posibilidades dadas, como en esta ocasión, seguramente lo vamos a compartir un día con ustedes. Eso yo se lo prometo. Este es un programa pensado, diseñado exclusivamente para la familia y para los amigos y para poder compartir. Salud, Nico, y gracias, de verdad. Seguro vas a sacar pescador soñador. Gordita, cortá. Vamos a comer porque se va a enfriar. Va. ¿En serio, loco, que está rico esto? Yo no probé nunca. Sacar pacú, sé paciente y muy callado. Encarrenale con un coco y silencioso lo espera. Que ese pacú sin tu arisco no se te puede escapar. Pescador, soñador, que ese pacú sin tu arisco no se te puede escapar. Pescador aventurero,
si esquina viene a pescar. Acordate de este amigo, un consejo te va a dar. Búscate una corredera, no te olvides la carnada, cascarudo o morena, con eso no va a fallar. Pa' ti surbio dorado, seguro vas a sacar. Pescador, soñador, pa' ti surbio dorado, seguro vas a sacar. Si el sol está calentando, andate para el bañado. Si querés sacar pacú, sé paciente y muy cañado. En carnales con un coco y silencioso no esperás, que ese pacú si tu arisco no se te puede escapar. Pescador, soñador, que ese pacú si tu arisco no se te puede escapar. Que ese pacu si tu arisco no se te puede escapar. Nuevas boyas Puyem, de poliestireno expandido de alta densidad. Boyas para pesca de pejerreyes en todos los formatos, tamaños y colores. También boyas Plop para pesca de tarariras. Comunicate al teléfono 1166566379 o visita el Facebook Boyas Puyem. Flauna, pesca, camping e indumentaria. Amigos del pescador, bueno, tanto tiempo que no nos veíamos, bueno, nuevamente con Cabillote, aquí en Amato Outdoor. Obviamente no es un local que está abierto hoy en día al público. Estamos cerrados, estamos remodelando y estamos preparando los pedidos que nos llegan vía online. Si vos querés hacer algún pedido, querés tener algún asesoramiento, los teléfonos figuran al pie de pantalla, es un WhatsApp, tenemos correo electrónico, nos pueden buscar en Facebook, en los estados de WhatsApp, también nos podés ver en Instagram, todas las redes sociales nos vas a encontrar. ¿Qué podés encontrar? Todo lo referente a la náutica y al aire libre, completo, como siempre. Motores fuera de borda, repuestos de motores fuera de borda, mantenimiento y todo lo necesario para programar nuestra próxima salida. Todos los kioscos del país, revista El Pato de Septiembre. Pescamos dorados y pacúes en Piracuá. También relatos de caza mayor en África. Pescamos lindos dorados en Puerto Yeruá. Técnicas y sugerencias para la caza con arco. Además, pejerreyes vadeando, dorados en Santa Fe. Presentamos una nota de afilado de cuchillos y nuevas alternativas para las vacaciones. Revista El Pato de Septiembre. Pedila ya en tu kiosco o suscríbete a la plataforma digital de revistaelpato.com. No te la podés perder. Rubén, entonces la pesca, ¿dónde dónde la estuviste haciendo? Bueno, acá ya arrancamos con el matungo, me parece, sí. El primer pique es el matungo. La pesca la hicimos ahí de enfrente de la barranca Los Loros. Fue a la mañana, tipo 10 de la mañana, sacamos el pescado. Bien temprano. Sí, tempranito. Ahí está. Qué es eso. Qué pescado, Rubén. Oh. Ahora vos me decías de la brazolada. Fíjate, yo te decía brazolada larga, ¿no?
Para mí, ahí estamos. Ahí. Es una bolsa tramposa y se va corriendo el rotorcito. Ah, el rotor, sí. Claro, se va corriendo. Ahí parece que hay como 80 centímetros, pero... Sí, no, pero ahí donde tiene la mano a ver, ahí está el rotorcito. Ahí está el bolsillo de la brazoleta. Tenés razón, pero sí, será unos... Ahí está, ahí se ve. 40, 50 centímetros. 50. Sí, ¿qué pedazo mató, boludo? ¿Récord de la temporada, Rubén? Es récord de que se abrió la laguna. Otra vez de vuelta, desde que se secó. ¿Lo midieron? ¿Rubén, lo midieron? ¿Lo midieron el pescado? 61 centímetros. Ah. Ahí está, mirá, ahí lo midieron. Ahí está. Esa foto, si la amplias, se ve la medida del pescado. A ver, pero no es foto, ahí es el video. Después puedo mostrar las fotos. No, este ya es otro pique, pero sacaron varios grandes, no tan grandes, pero... Sacamos entre 6 y 7 pescados de kilo 200, kilo 100, kilo 70, kilo 80. Lo que pasa es que ese pescado tapó a todos, ¿viste? Impresionante. Los otros parecían unos pescaditos de 30 centímetros al lado de ese. Claro, pero son todos buenos pescados, mirá qué lindo bicho que están sacando. Mirá qué pescado ese. Mirá. Ese es otro cuadro, mirá. Sí. Ese fue otro día, ese fue el fin de semana anterior, con Carlín y Daniel. Los grandes fueron este fin de semana, Rubén. Los grandes fueron el sábado. ¿Este sábado que pasó? El sábado pasado, sí. Mirá ese. ¿Aleteando o anclado lo metieron, Rubén? No, ese, el pescado grande, ese lo agarramos anclado. Después la mayoría los agarramos todos gareteando. Todo el garete. Pero el pescado grande ese lo agarramos. Mirá, viste, cuando va a ser que vas a agarrar un pescado grande, Dios está al lado tuyo. Corto un juego de boya yo, y en un momento le digo, déjala, ya está, déjala. Y son unas boyas que yo vivo pescando con eso. Es más, el sábado ese las corté 3 veces y las volví a armar 3 veces arriba del bote. Porque son unas boyas que, viste, que andan muy bien. Son de plástico, chupetona de plástico, ordinariaza, pero no sabes lo que andan. Y bueno, la última vez que la corté, le digo, bueno, vamos a levantarla. Y ya está, vamos a levantarla. Y bueno, levantamos la primera, pues se habían desparramado 2 boyas. Y cuando levantamos la segunda, la última, tiramos el ancla ahí. Y tiró Pablito, y ahí nomás al toque lo clavó al pescado grande. Pero viste, como bueno. Era. Sí. Pero, capaz que si no cortás las líneas, ni vas para ese lado y ni lo tocás al pescado, viste. Son casualidades, viste. Son casualidades, ¿eh? Como yo le digo, sacar un pescado grande es casualidad, ni es porque se sepa uno, ni mucho más. No, sacar un pescado grande es suerte. Suerte, sí. Es suerte. Pero en línea general, en esta temporada están sacando bichos muy buenos. No, unos pescados hermosos están saliendo. Y la mayoría son de... Poquito contento estaban los muchachos ahí. ¿Eh? Poquito contento han estado los muchachos ahí. Sí, no, ese chico por el se le caía las lágrimas por la emoción que tenía, ¿viste? Es como yo te digo, ¿viste? Le digo, ese te lo mandó tu viejo de allá arriba, le digo, ¿viste? Y se emocionaba, pobre, ¿viste? ¿Qué va a hacer? Sí, más vale. ¿Viste? El papá hace 2 años que falleció, ¿viste? También era guía ahí, ¿viste? Ahí se había puesto medio picadón o la cosa, ¿no? ¿Había viento? Empezó a levantar vientito a la tarde. A ver si esa de los chicos es... A ver, sí, la de los chicos, Ahí está Pablito copiándole uno a Belito, mirá. Sí. Ahí sacó uno a Belito. Sí, a la tarde se empezó a levantar vientito fuerte y ahí es donde empezamos a garetear y empezamos a agarrar pescado lindo. Claro. Arriba, claro. Sí, pero muy buen pescado. Todos pescados son de 500 gramos para arriba, pero todos. No tenés uno más chico, no tenés. Son todos grandecitos así. Y salen todos los días. ¿Sí? Tenemos que ir, Gaby, tenemos que ir. Sí, imagínate que imagínate la cantidad de gente que quiere ir, ¿no? Sí, Rubén, me imagino. Es una locura. Se quieren venir. Si me embalo en un coso de correo, y me voy para allá, no sé, en una carta, en un sobre grande. Mirá, ahí está la pesca el sábado, mirá, ahí la tenés en la foto. A ver, espera. El otro día uno en helicóptero me dice que yo puedo ir en helicóptero, ¿no sabes? No. En helicóptero se quería venir el loco, le digo, Tom no sé Cruise. Quería Tom Cruise. ¿Qué es eso? Vos fíjate los bichos que hay acá adelante. Este es grande.
Pero los que están acá abajo son gigantes también. Ese que está ahí, el medio, es el más grandecito, allá contra el cartel, al medio hay unos entreverados ahí, lo armaron todo así nomás, ¿viste? Ninguno nada, que pusimos tremendo. Los grandes adelante, nada, todo al revoleo fue armado, ¿verdad? Pero fíjate lo que es aquel, ¿verdad? El que tiene Pablito, que está claro. conmigo. Lo tienen entre dos. Enorme. Sí. Yo creía que no pesaba tanto ni medía tanto tampoco. Agarró y vino Nicolás del club y dice, lo vamos a pesar. Y lo llevaron para adentro, se fueron con Pablo los dos. Y vienen para afuera, dice, 2,50 kilos pesa. ¿Cómo 2,50 kilos? 2,50 kilos, dice, vení, vamos para adentro. Fuimos medido otra vez, sí, 2,50 kilos. Y ahí después salió y lo midió ahí afuera, lo medimos, va, y 61 centímetros. O sea que capaz que ese pescadito, si lo hubiéramos, yo no tenía, ahora me compré una balancita, mirá. Si lo hubiéramos pesado temprano, capaz que estaba en los 2,200 kilos, 2,150 kilos ese pescado. Ah, sí, ya estaba seco cuando lo pesaron, me parece. Sí, se devasta mucho. Imagínate que de las 10 hasta las 5 de la tarde son un montón de horas. Claro. ¿Viste? Ah. Ahora fíjate, el lomo así, le quedó con el lomo así doblado, ¿viste? Medio deformado era ya, medio así jorobado, ¿viste? Pescado grande ya, ¿viste? Lo que yo no sé, ese pescado... Ahí está, ahí lo pesaron. Ahí lo estamos pesando. Mirá. ¿Eh? No, pero aparte me da la trompa que tiene, la cabeza. Los dos clientes para la milanesa no le entran en el plato. Ese lo tenés que hacer al asador. A la parrilla. ¿Ah, sí? Al asador, digo yo. Lo saqué a tipo cordero. Terrible, grande, en serio, loco. Tipo cordero. Sí, lo tengo acá en el freezer. Che, Rubén, ¿y qué promedio tendrá? ¿Cuánto tiene de tiempo ese bicho de vida? Así tan grande. Ese calculale que tiene 4 años. Como mínimo. No, porque hace 4 años que está con agua a la laguna, ¿no? 4 o 5 yo le puse, no sabía bien, capaz que mentí. ¿Cuándo fue la sequía? En 2010, pará, se soltó en 2011, volvió en el 2013, 2014, sí, 5 años. 5 o 6 años. Ah. 5 o 6 años tiene. Lo que pasa es que acá, cuando sembraron la laguna, se echaron reproductores, ¿viste? Ajá. Los reproductores, cuando lo echaron, ya eran pescaditos de 20, 25 centímetros. Y echaron pila de alevinos, que echaron 1,000,000 y pico de pila de alevinos. Ajá. Yo calculo que estos grandes pueden llegar a ser los reproductores, ¿viste? Lo que ya en ese tiempo ya tenían 25 centímetros. Claro, porque dice que... Igual 25 centímetros un año de vida, si no tengo mal entendido. No eran 15. Que crece 15, ¿no es que crece 15 centímetros por año? Me parece que 20, Gaby, yo estuve viendo hoy. Ah. Los primeros años crecen muy rápido y después va creciendo muy poquito. ¿Te parece?